Hola, ¿qué tal, amigos de La Previa? Hoy el Bocho está cumpliendo 80 años y estamos aquí para celebrarlo en la fiesta del Bocho. Mac Villacorta, el organizador de este evento. Estamos 80 años, cumpliendo 80 años de todo lo que es el Volkswagen Escarabajo y 10 años del AQP Volkswagen Club. Los invitamos a todos los que tengan su Volkswagen Escarabajo para que se vean al AQP Volkswagen Club, para ayudarlos en todo lo que es tuning, asesoría, clásicos, contemporáneos. Acá somos un club, una familia, en el cual no solo hay jóvenes, hay adultos, hay señoras, señores, niños. La idea del club es netamente ayudar a todos los que son los bocheros en todo lo que es talleres de mecánica, tuning, pintura, todo lo que es electricidad para el bocho. Y nada, invitarlos al AQP Volkswagen Club. Somos un club que ya cumple 10 años, estamos registrados en todo lo que es inscritos a registros públicos. Y que se vengan, tenemos dos reuniones mensuales en la Plaza Yanaguara. O nos pueden visitar también en nuestra página web www.aqpwclub.com o en el Facebook AQPWClub. ¿Cuándo te gusta este modelo de autos a ti? Mira, desde que era chiquito, siempre me atrajo el Audán Escarabajo, que era así como un peladito, era como una tortuguita, como una cucarachita. Siempre desde chiquito me gustaba el auto y tenía escalas chiquitas desde pequeño, ¿no? Como quien dice, la diferencia de los juguetes de los niños y los mayores es el tamaño de sus juguetes, ¿no? El modelo de tu combi. Mira, mi combi es una combi modelo T1 del año 70, 69, 70, donde las combis tiene 16 ventanas, muy en particular, muy, muy bonita, porque cualquiera que la ve en la combi jala miradas, y aparte que es la única combi así en Arequipa, ¿no? ¿Desde cuándo y por qué te gusta este modelo de auto? Desde hace 6 años, ya tengo ya dos restauradores. El color era otra, ya con el pasar del tiempo ya me animé a pintarlo, ¿no? Que es ahora el color rojo perlado. Me gusta porque puedes modificar todo lo que tú quieres, puedes poner el audio que tú quieres, puedes poner los asientos que tú quieras. Básicamente el carro está como para adecuarse a cualquier tipo de repuestos, ¿no? Hace 4 años participo en lo que es Car Audio. Y en tuning también, pero es la primera vez que vengo acá a lo que es el AQP Club. Muy contento, estoy feliz, es como un hijo para mí, y soy fanático los carros, Volkswagen. Hace más o menos, hace unos 5 o 6 años estoy ya metido en este rubro. ¿Tú le has puesto algún nombre en especial a tu bocha? Ah, se llama Mate. ¿Mate? Mate. ¿Cómo te llamas? Kimberly. ¡Igual que yo! ¡Qué bonito nombre! Lo sé, es hermoso. Muy bonito, me encantan realmente los bochos, sobre todo los carros, pero además los bochos, y realmente es increíble ver cómo hay tantos Volkswagen en Arequipa. Glenny, también muy bonito nombre. Muy emocionada porque, o sea, es la primera vez que veo tantos autos bochos juntos. Todos los colores tan llamativos, todo es muy bonito. Ahora, si ustedes quieren tener un novio, tiene que tener su bocho. Claro. Si no, nada. Si no tiene un bocho, no pasa nada. ¿De cuándo les gusta este tipo de carros? Desde los 8. ¿Desde los 8 años? Sí, desde los 8 años. Hace un par de años lo vi y ya me llamó la atención bastante. Por el modelo, los colores que hay tan llamativos, o sí, color mate, son muy bonitos. A la antigüita. ¿Cómo así han salido elegidas? Mediante llamadas, de todo un poco, los han buscado. A mí me llamaron a raíz de una agencia para la que pertenezco, una nueva agencia que está saliendo en Arequipa. Un saludo para todos los que ven La Previa, de aquí, de AQP Bochos. Pásenla bonito. Beso enorme para todos. El
el aniversario de los Bochos. Hoy es un día muy especial para mi combi. Estamos festejando el día del Volkswagen Escarabajo. ¿Por qué camino te ha llevado esta combi? Tengo varias anécdotas. Esta combi, aunque no creas, se ha ido a Hilo. En un fin de semana se ha ido a Hilo, a la Punta de Bombón, a Camaná. Hemos llegado con mi enamorada hasta por todo el sur de las playas en la combi. Esta combi es la combi juerguera de Arequipa, que se ha recorrido todo el sur. Combi juerguera y combi de trabajo. Que ahorita es la única combi que también funciona como... Claro, como mezcladora. Como mezcladora. Ahí, claro. Ahí tenemos una consola Pioneer. El habitáculo de la combi se presta perfectamente para poder meter un poco de hits, unas buenas notas musicales para la gente. ¿Tenía algunos reventones dentro de...? No, de hecho. No se puede contar. No, pero tengo anécdotas con mis amigos. 2 de la mañana, correteando con la combi, contra otro bocho y mi combi llena con 12 patas. Y el otro bocho a otro costado picando. Hemos tenido unas anécdotas bien graciosas con mi combi. Hace 12 años me compré mi primer Volkswagen y es cuando nace todo eso del jolgorio, de tener unos amigos, de reunirnos por una pasión. Reunirnos por todo lo que son los Volkswagen Escarabajo. Así es que a los 10 años del Volkswagen Escarabajo, a 10 años antes, nos remontamos para hacer un club registrados en todo lo que es inscritos en registros públicos, como te contaba, para que sea algo más bonito, algo más grande. Y ya tenemos más de 6 años haciendo este tipo de eventos. Cultura, la comuna arequipeña, toda una cultura en todo lo que es cultura automovilística. Que el bocho no solo es un simple vehículo, ¿no?, sino es un vehículo que llama bastante la atención y que ha dado bastantes cosas. En este club, ¿cuántos bochos hay? En el club tenemos 250 vehículos registrados en todo lo que es nuestro padrón de socios y más o menos más de 500 carros que vienen en el evento, están dando vueltas y nos visitan, ¿no? Nada, gente previera, véngase al AQP Volkswagen Club, visítenos en el Facebook AQP Volkswagen Club y en nuestra página www.com para que todos vengan al AQP Volkswagen Club.